¿Cómo están? Soy Valeria Calderón de Trazando Caminos y en esta ocasión nos encontramos en una nueva aventura, nada más y nada menos que en el municipio Benito Juárez, exactamente en la comunidad de San Jerónimo, ubicado en la Costa Grande del estado de Guerrero. Aquí viviremos una de sus mayores tradiciones, nada más y nada menos que la festividad a su santo patrono, San José. Acompáñenme Trazando Caminos desde San Jerónimo. Encontramos en el centro de San Jerónimo, el corazón del lugar, mejor conocido como la capital del taco, donde venden tacos de diferentes carnes, cecina, suadero, tripas, chorizo, pastor. Pero ¿qué les parece si vamos a degustar cada uno de ellos? ¡Acompáñenme! Hola, buenas tardes. Cuénteme, ¿de qué guisados tiene aquí y cuáles son los más ricos o los más recomendados? Los más ricos son los de aquí. Los de aquí, excelente. ¿Qué guisados me recomienda o qué carne? Tip trazando, si vienes a San Jerónimo, levántate muy temprano y ven al centro, exactamente al mercado municipal. Pues aquí dicen que la señora Mayra vende los tacos de barbacoa más ricos del municipio. Acompáñenme a buscarlos. Buenos días. Pues dicen que usted aquí es la número uno en los tacos de barbacoa y bueno, queremos ver porque queremos probar el sazón, a ver qué, ¿por qué son tan famosos? Los tacos de barbacoa aquí son famosos y aquí se acostumbra a comérselos con consomé ahogado. Excelente, muy bien. A ver, pues los vamos a probar.
ocasión, como pueden ver, me encuentro en un paradisíaco lugar ubicado en el municipio de Benito Juárez, muy cerca de San Jerónimo Guerrero. La verdad es que aquí, en Playa Paraíso, podemos encontrar recorrido en lancha, cabañas donde venden platillos típicos de la región. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram en Radio y Televisión de Guerrero. Esto es Trazando Caminos desde San Jerónimo, la Costa Grande de Guerrero. Víctor Manuel, mejor conocido como el Indio de Playa Paraíso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Estamos aquí en la laguna de Playa Paraíso, dando un recorrido. Excelente, en la laguna. ¿Cómo se llama la laguna y cuántos kilómetros tiene? Pues es una laguna local, es de Playa Paraíso, la conocemos como la laguna más conocida como Hacienda de Cabañas, pero el lugar en sí se llama Playa Paraíso, la playa. Ok, perfecto. Tendrá aproximadamente de largo como unos, ¿qué será? Unos 3 kilómetros de agua, la laguna. Y pues tiene mucha vegetación. ¿Qué pececitos hay? Porque hay peces, me imagino, ¿no? Sí, hay variedad de peces. Robalo, pargo, lisa, cuatetes, mojarra. Hay infinidad de pescado. Muchas personas vienen a pescar aquí para sacar, para venderlo. Ah, excelente. Pero no hay cocodrilos, ¿verdad? sí tenemos lagartos, pero gracias a Dios no son agresivos, son pacíficos. Pacíficos. Sí, se defiende como cualquiera, pero pues, no ha habido ningún accidente todavía con alguna persona. Ok, esa perfecto. Bueno, cabe aclarar entonces que no han mordido a ninguna persona. Ah, bueno, muy bien, tenemos toda la seguridad. Bueno, y además, o sea, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Vi que hay algunas cabañitas, ¿cuál nos recomienda? ¿Qué es lo que venden? Mira, aquí hay restaurantes y cabañitas para venir a degustar mariscos, pescado a la talla, camarones al gusto, toda especie de marisco bien preparados por gente costeña, con buen sabor. Los esperamos en Ramada El Indio, ahí estamos para servirle. En Ramada El Indio, perfecto. Bueno, pero cuéntenos además, ¿qué es lo que vamos a visitar en el recorrido de la laguna? ¿Qué podemos ver? ¿Tiene nombre algo? Pues sí, hay mucha vegetación, mangles de diferente, mangle de tres, mangle rojo, mangle blanco, mangle bobo, que le llaman. Okay, ¿y esos los veremos en el recorrido? Sí, claro, están a la vista en todo lo que hay. Cuando se da el recorrido, se encuentra uno por ahí de repente con algunos lagartos tomando el sol, cuando está el sol en su punto. ¿Y cree que lo podamos ver alguno ahorita? Pues haremos la lucha de verlo, sí. Bueno, mientras no nos coman, está bien, perfecto. No, aquí no son agresivos, como le digo. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí donde estamos es donde se une el agua del río con el mar. En tiempos de lluvia, mayo, junio, aproximadamente en junio, hay que abrirle la boca para desaguar porque a principios de lluvia el río es de este lado, llena la laguna de más, entonces le entra el agua hasta los restaurantes y hay que abrir la boca para que pueda desaguarse la laguna. Okay, año con año, entonces nosotros abrimos y a ellas cuando le falta agua, sola se cierra. Okay, deja de salir el agua. La naturaleza es increíble, sí, ¿verdad? Cuando el río ya no trae agua, entonces la barra ya no sale el agua hacia el mar, pues entonces se seca y se cierra la boca. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, entonces sigamos recorriendo más con el señor, mejor conocido como el Indio de Playa Paraíso, ¿verdad?
Así es, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Iniciar este pendón en honor al santo patrono San José, donde vamos a vivir esta experiencia con todo el folclore del pueblo de San Jerónimo. Danzas, música, caballos, iniciaremos desde el arco y culminaremos en la feria. Acompáñenme a vivir esta experiencia en San Jerónimo, ubicado en la Costa Grande de Guerrero. Contingente, nuestro amigo vecino, estado vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en nuestro estado de Guerrero. ¿Qué danzas traen de Oaxaca? Bueno, pues estamos visitando desde el estado de Oaxaca con la participación de este grupo
de danza llamada Renkup, en zapoteco, en la traducción en español, sangre nueva. Traemos a las chinas oaxaqueñas, pinotepa nacional, sones y chilenas de Cacahuatepec, la danza de la pluma, también viene flor de piña. Con mucho gusto estamos hoy acompañando en el pendón. Muchas gracias por su recibimiento, por su hospitalidad. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el padre José Refugio Rosales Flores, párroco de Santa María Ozolotepec. Muchísimas gracias, padre. Entonces, sigamos visitando más de este hermoso municipio que es San Jerónimo, ¿verdad? Le deseamos muchísima suerte y, por supuesto, la mejor hospitalidad en el lugar. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Encontrar a nada más y nada menos que la presidenta del DIF municipal. ¿Cuál es su nombre? Georgina de la Cruz Galeana, para servirle a usted. Muchísimas gracias, la vemos con toda la felicidad conviviendo con todo el pueblo de San Jerónimo. Cuéntenos, ¿qué festividades, qué más podemos encontrar en este pendón y en esta feria? Claro que sí, mira, ahorita está lo del pendón de hoy a mañana, pero inicia la feria hasta el 22 de marzo, 23 nos la seguimos, y con muchos grupos y artistas sensacionales. Excelente, le hace una invitación, ¿no?, a todo el público del estado de Guerrero para que venga a San Jerónimo a visitar y conocer. Y claro que sí, a degustar toda su gastronomía, sus playas, su gente bonita y amable, claro, como su servidora, claro, que como usted ve, después de acabar con una misión que teníamos, ya no me dio tiempo de llegar a mi casa, sino dije, no, si voy, me baño, me arreglo, ya no alcanzo. De aquí para el Real. Humilde nuestra querida directora, ¿verdad? Muchísimas gracias, mándele un saludo a todo el público de Trazando Caminos de Radio y Televisión de Guerrero. Vengan a San Jerónimo, vengan a Benito Juárez y disfruten a su gente y sus playas y su gastronomía. Bienvenidos. Muchísimas gracias, vamos, seguimos con la fiesta, ¿verdad? ¡Vamos! Pendón en San Jerónimo, parte de la Costa Grande del estado de Guerrero. Y en este momento vamos a tener la oportunidad de entrevistar a la presidenta municipal de San Jerónimo, Glafira. Vamos por allá. Hola, ¿qué tal, presidente? Excelente tarde. Gracias por el recibimiento a todos los paisanos del puerto de Acapulco. ¿Cómo está? Muy contenta aquí disfrutando de esta hermosa danza. Agradecer a mi amiga, la presidenta municipal, Abelina, a la regidora también que se encuentra aquí presente. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en San Jerónimo, en el corazón de la Costa Grande. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos encontrar en esta feria, en este pendón? Pues aparte de mucho arte, mucha cultura, van a venir grupos de excelente nivel. También tendremos la expo de la ganadería, la expo, el pabellón también artesanal. Los invitamos a que vengan. Es de ombligo a ombligo. Del día de hoy, miércoles 15 de marzo, al día miércoles 22 de marzo, todos los
el Teatro del Pueblo va a ser completamente gratuito. Solo únicamente dos eventos van a ser, una cuota mínima. Los esperamos aquí en Benito Juárez, el corazón de la Costa Grande. Excelente, muchísimas gracias y por supuesto mándele un saludo y una invitación a todo el estado de Guerrero para que el siguiente año vengan a San Jerónimo. Los invitamos, miren, aquí está la Guelaguetza Infantil de Oaxaca, el presidente municipal de Santa María de Atepec está bailando ese grandioso globo. Los invitamos, Guerrero es un estado hermoso, un estado diverso. Los invitamos, aquí hay que disfruten. Muchísimas gracias y como ya saben, sigamos visitando, sigamos conociendo más de esta bonita feria, de este bonito pendón en conmemoración del santo patrono San José. ¡Vamos! Oh.